Ganó el San Luis, empezamos bien la semana. San Luis, San Luis, muy bien, tenemos ya un partido de liguilla seguro. Y esperemos que sean dos o tres, o sea, vamos a echarle ganas. Lo sentimos por todos los. Oye, güey, ¿vieron el video? No sé si vieron el video de del ¿De Club San Jareli? Luis. No, del Club Ah. San Luis, güey, donde está hablando Güemes y el Cata, cabrón. Sí, sí lo vi, güey. Y Creo que que. el pinche güey me dice, por la gente somos chingones y estamos aquí. O sea, que no salgan chicos, que Que si uno se anda la mal, todos crean, andamos güey. mal y la Sí, que verga. son un equipo, que si uno la caga, estamos los demás para levantarlo, que le echen huevos. Sí, sí lo vi, güey. O sea, Neta. ese es un punto a favor que tiene San Luis. Tiene el Cata. El Cata también habla, güey. Y es un hombre de mucha experiencia, güey. Ojalá, ojalá nomás se quede hablando y no jugara, pero pues. Dale, güey. ¿Qué tal? Bienvenidos, señores y señoras. A pesar de la cara de amargado que vemos ahí que trae Coyote, no sé por qué está así, güey. Pero después de 15 años, estamos en liguilla directo, güey, sin repechaje, sin play-in ni nada de eso. Creo que fue desde los tiempos de Raúl Arias y. Pues también no te mames, antes no había play-in, Bueno, no, no, pero güey. había Pero había repechaje, repesca, güey, que es la misma güey. mamada, güey. Sí. Pero ya estamos ahí, güey. Pero ojo, hay mucho que analizar porque San Luis no jugó bien. Ganamos por un error de Chivas. Bueno, por muchos errores de Chivas. No, por un acierto de San Luis, güey. Ah, ya vas en. Güey. Bueno, ahorita platicamos eso, güey. Pero estamos en liguilla, güey. Nos tocó el rival más duro, güey. De los que nos podía haber tocado, pero sí. No creo, güey, no sé más. Yo creo que sí, güey. Pero como dijeron ahí, ojalá don Jacobito Payán ayude más allá Desde el arriba de lo que cielo. ayudó acá abajo. Entonces, si hace eso, estamos del otro lado. Entonces, pues bienvenidos al podcast, episodio creo que es 13 o 14, no sé, no me acuerdo. Y pues, pues le ganó, se le ganó Oye, a. aquí no hacemos eso. Bueno, Oh. se le ganó a Chivas, se empata con Necaxa angustiosamente, y San Luis, pues ahora sí que, pues es, yo digo que es merecido, güey, es merecido, ya le tocaba ganar, así de último minuto, perdió puntos así con Tigres, la forma que se perdió con Toluca, fue con Mazatlán, ¿cómo quedaron? No me acuerdo. Con Mazapán no me acuerdo, güey. Bueno, pero imagínense, hubiéramos sacado, no sé, tres puntitos más. Y pues bueno, pero pues las cosas son así. Sí, Gus. ¿Ibas a decir algo? Pues Mazatlán se empató 2-2 Ah, y ok. fue en el 90+9. Ajá, sí. Ya, yo me acordaba de algo así. Pero bueno, ya le tocaba a San Luis. Y bueno, Coyote, yo digo que San Esta Luis, mamá. pues qué bueno que ganó, pero ganó gracias a las pendejadas de las Chivas. Pues un partido bueno, primero vamos al de Necaxa, ¿no? Ah, Porque bueno, quiero hablar del Necaxa. También, o eso. sea, pinche partido malo, güey. O sea. Pues la verdad no fue tan malo. Lo que pasa es que fue un San Luis no. partido muy bien planteado. Necaxa salió a jugar en su cancha. Considero que cuando San Luis mete el gol, se empieza a echar mucho para atrás y es cuando Necaxa empieza a hacer su juego. Creo que nunca le había visto un juego tan ratonero a A San Torreón, Luis. ajá, como ese. Y la verdad es que. Hasta que fueron contra Chivas, güey. Y la verdad es que. Bueno, es que Chivas era un poco diferente, se tenía que plantear diferente, pero creo que ahí sí le dieron la oportunidad. Lo dije en ese día en Twitter, que si ese día iban y jugaban una cascarita en la tumba de Payán, se levantaba de entre los muertos y los ganaba 3-1, güey. Entonces, güey. sí, güey, así como el Undertaker, güey, pinche Payán.
Entonces, creo que el partido contra Necaxa fue, pues, un empate casi derrota que la verdad es de esas que duele mucho porque no se veía por dónde Necaxa pudiera encontrarla y sin embargo, pues ya nos andaban enchorizando. Entonces, creo que son planteamientos que se deben de tomar en cuenta para sobre todo la liguilla. Creo que más importante que haber clasificado directo, creo que el conocimiento, el entendimiento de cómo este San Luis puede jugar tanto en casa como de visitante es muy importante. Contra Chivas, la verdad es que yo les decía, ¿por qué no ganarle a Chivas? Tanto el partido contra Necaxa como el partido contra Chivas eran muy ganables. Y pues al punto está que pues, se ganó. Creo que el que menos merecía ganar es el que gana y el que empata es el que más se merecía ganar. Sin embargo, pues así es el fútbol. Creo que un buen planteamiento de Chivas que a la postre no le. No, ahora sí que a la postre le resultó sanluisiándola. Entonces, creo que es un resultado que, pues, merecido para San Luis, pero como decían, yo creo que otro empate hubiera sido lo justo, pero pues aquí no es de justicia, porque Sí. precisamente contra Necaxa el empate no era justo, pero pues adelante, Gus. Pues ya tocaba uno, güey, como te decía. ¿Cuántos veces hemos dicho? Jugamos bien, cabrón, güey, no mames, dominamos. Y a los 93 nos empatan, güey. O el mismo partido de Tigres, güey. Parejo, jugándole de tú a tú. Y al 98, un gol pendejo. Oye, Gus, pero dice Torrent que contra Necaxa él nos echó para atrás. El Necaxa los echó para atrás. ¿Eh? Y yo digo que jugando así, güey, como juegan contra Chivas y como juegan contra Necaxa, güey, la neta no veo por dónde le puedan ganar a Tigres, güey. Güey, Güey, ¿qué tampoco es Tigres? que Tigres traiga mucho, No, güey. espérame, ahorita hablamos de eso, pero Ni que jugando juegue así, muy güey, bien. jugando así, en dos partidos no le ganan a Tigres, güey. Sí, güey, sin pedos. ¿Crees que le ganen? Sí, Sí, güey. güey. ¿No ¿Jugando viste el así? partido? Sí, ¿No viste el güey. partido contra Cruz Azul, güey? Cruz Azul Mira, los traía en sus garras, güey. la Y ventaja, no, güey. ajá. La No, ventaja es que güey. abrimos de local, güey. Somos Sí, invictos, güey. ajá. Con llevarnos un golecito. A Tenemos ver, la Gus, presión. pero espérame. Ahorita no quiero hablar de Tigres, porque eso viene en Ah, tu podcast. pues entonces, ¿para qué Con nos el Necaxa, mencionas, güey? espérame. ¿Para qué preguntas si se le puede ganar en dos partidos, Bueno, güey, tengo. ojete? Pinche Salamonch, güey, dio dos juegos de cagada, güey. Está bien, ya, al rato toca un buen juego, güey. No, a mí no me gustó, güey. Ajá. Ya No, dando jugó de la pues. chingada. Pero después de jugar de la chingada dos veces, pues ya le va a tocar uno bueno, güey. Aparte, cuando la caga. Es que son partidos que podemos decir que son de conocimiento, o sea. Y aparte es lo que siempre un pinche mal resultado, en este caso para Salamonch, a tiempo y sobre todo antes de la liguilla es muy válido, puesto que finalmente lo que va a hacer es que, pues o sea, cuando vienes de tocar las estrellas, pues te sientes, ahora sí que no me toquen, ando chido. Ay, cállate, toca las estrellas, pinche mamada. No Pues es seas que eso mamón, no hizo seas un mamón, golazo, güey. No seas güey. pinche Oye, mamón, güey. también, ¿sabes otro también que no está jugando bien? Es Klimovic. Ah, ese nunca ha jugado bien, güey. O sea, toda la Pero pues está temporada becado, he ahorita jugado está la becado, verga. güey. Ajá, sí, no mames. Y a ver, Gus, ¿y de Jean-Philippe a Boli, güey? ¿A quién prefieres? No, pues al pinche bolillo, mínimo estorba, güey. Pues, sí. Bonatini completamente borrado, güey. Sí, no, Bonatini, yo creo que ya lo van a vender o le van a dar las gracias, güey. Ni siquiera lo pueden calentar, cabrón. Prefiero meter a Nájera, yo creo, de centro delantero. Oye, otro que, neta, dio un juegazo, güey. Yo lo estuve observando, lo estuve siguiendo. Pinche juegazo de Águila, güey. Bueno, Güey, que de esta no yo estuvo llevo. tan preciso, güey, No, güey, pero. pero ¿Cómo secó a no? Sí, Colwell, güey. güey. O sea, pinche Colwell. Sacó como dos del pinche Águila, güey. Digo que ese güey, yo se los dije desde la jornada 3, que estaba hecho un perro, cabrón.
Pero nadie me hace caso, güey. sea, Caldwell, creo ya lleva 2, 3 noches soñando. Esta es la tercera noche. Hoy vuelve a soñar con ese cabrón, güey, porque lo secó, Lo hizo a güey. su perra. Sí, güey, lo hizo. O sea, lo traía como San Luis a Querétaro, güey, de su perra, Es que ya se volvió, ya sé a mexicano Caldwell, güey. Desde que ya güey. está, se le acabó el dinero para el tinte, güey. Se volvió malo, güey. Bueno, ¿cuándo fue bueno, güey? También no Güey, cuando mames, llegó metió como 2, 3 goles, güey. No, o güey. sea, el Dime, pinche pinche vaquero. pendejo, güey. Bueno, güey, 2, 3 goles, güey. ¿Quién mete más, güey? ¿El Chicharito? ¿La El Hormiga? Chicharito casi mete dos, güey. Metió uno y se lo anularon, Ah, güey, güey, pero no ¿no? Fuerota, mames. era fuerota. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que chichareó, güey, porque le quedó así porque la rebanó. Llegó y le pegó, la rebanó y la puso a segundo poste. Que yo dije, no te mames. Y la primer pelota, acababa de entrar y la primer pelota gola. Dije, mete el chóster, güey. Oye, güey, pero yo no me explico, güey, como un jugador con la experiencia que tiene el Chicharo, güey, ya no digamos que si es bueno o malo, güey, con la pinche experiencia que tiene, los equipos donde jugó, ¿cómo caes en un fuera de lugar así, cabrón? O sea, necesitas Pues ser bien el ímpetu, estúpido, güey. güey, no, el ímpetu quería, ahora sí que quería meter gol, sí o sí, pues no, Yo ni la por qué. aparte dijo, el chivar, ni modo que me lo anulen esos pinches ojetes, güey. Y sí se lo anularon, güey. Bueno, Aparte de lo del chivar, dijo, es para el pinche pendejo del Chicharo, anúlaselo, nomás porque nos caiga, güey. Otra, güey, otra que quiero recalcar, güey. Pinche San Luis sin Sanabria, güey, es otro, cabrón. Nah, Sí. güey, no le fue tan mal, güey. Yo digo que, o El peor sea, que el yo digo que sí, güey. que todo el equipo estaba de la chingada, o sea, todo el equipo estaba atrás, güey, todo, güey. De hecho, del lado de, ¿cómo se llama? De Sanabria, estaba Ajá. Aldo Cruz y no le fue tan mal. O sea, no es como que dijeras, híjole, Ah, se lo no. llevaron 10 veces y No, fallaron no, 10 no. goles. No, Pero güey. Aldo Cruz no tiene ni tantito la subida que tiene Sanabria, güey. Güey, pero en sus subidas no había nadie, cabrón. Ah, pero. ¿A quién ya sabes? Ay, ¿a quién? Hicieron jugar un pinche jugadón de Messi y Luis Suárez entre Sanabria y Mateo. No mames, hijo. No, También sea consciente que estaban jugando muy mal, güey, al que pusieras, güey. bueno, o sea, lo bueno que lo guardaron, cuidando las tarjetas, güey. Ya, para Liguilla, borrón y cuenta nueva. Hubieran guardado al pinche al Viti de la gente, güey. Ahorita vamos para hablar con el Viti, güey. No, pues ya, mejor tú dime qué hablamos, güey, porque luego no me No, das pues es permiso de que hay hablar, una güey. escaleta, Gustavo, por favor, respeta. Ay, 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 ay. Yo cuando he respetado, culero. Bueno, güey, Coyote. Te contestó con toda sinceridad, güey. ¿Cuándo ha respetado a este cabrón? A ver, son 30 puntos, güey. Pudieron haber sido 20. Si 32. no, espérame, si no se gana, o sea, es que a lo que yo voy, güey, 28. estamos Si muy no se gana, contentos y era play-in, güey, contra el América aquí, güey. Si no se Estamos gana. muy contentos porque se calificó, pero todo esto es circunstancial, güey. O sea, te digo. Güey, todo el fútbol es circunstancial, No, güey. sí. Hasta los. Oye, el Nottingham Forest va en tercero en la Premier, güey. Chíngate esa. Espérame. Yo Ajá, no. sí. O sea, lo que yo quiero es que no nos dejemos arrebatar por. Déjanos soñar, cabrón. Déjanos No, soñar. está Chingo, bien, nada puta. Yo más. veo a Si San no Luis soy así. yo, Yo güey. veo a San Luis. Cuando vengas a soñar, güey. Mira, Cuando yo venga como lo Memo, veo, güey. Yo como lo veo. A cuando ver, venga Memo antes. Vázquez. A ver. Yo como lo veo, antes de que siga interrumpiendo este maldito incróspido, andas Incróspido, huevos. pedo, güey. No, güey. Ah, bueno, es que parece que andas incróspido, Incróspido. güey. Pero, Incróspido. ya te pones como el doctor de la voz del fútbol, güey. Que no Ah, sé tu de. brother, tu mero brother, tu mero Ajá, brother. que no sé de qué sea doctor, güey. En joterías quizás, pero. Dice, si quieres luego digo que te dé una revisión, güey. En joterías, yo creo que es doctor. No, finalmente todo el fútbol siempre va a ser circunstancial, güey. O sea, el hecho de que se haya ganado, haya sido como haya sido, se ganó, güey. Y la verdad es que por más circunstanciales que sean los goles, los puntos, es mejor tenerlos que no haberlos tenido. Entonces, por eso es que No, 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 pinche poeta, güey, chingate esa, güey. Finalmente, es mejor amar y perder que jamás haber amado, güey. Ay, huevos. Bueno, a Es lo que yo voy, mejor güey. jugar y sumar Es que que nunca sí, sumar. exactamente. Esa es la idea.
Tú sí sabes. Bueno, a lo que yo voy, sí, mucha algarabía, mucho jaja, ganamos a las ¿Y pinches cuándo chivas. nos hay? ¿Cuándo nos hay? ¿Y si no No, y es está aquí, bien, güey, está cuándo? bien, está Ajá. bien. Tenemos Pero, derecho, cabrón. no, ¿Cuándo está bien, güey. nos has Yo soy visto el así, más güey? contento del mundo, güey. No te ves, güey. Sí, parece que Ah. le vas a los Raiders, güey. Sí, me paso el rey, güey. Pero, o sea, pero no me gusta cómo San Luis jugó estos dos últimos juegos. Mira, yo estoy un convencido que si San Luis el primer partido salen concentrados, güey, le hacen el juego a Tigres, güey. Entonces estoy Güey, le van a seguro, ganar güey. aquí a Tigres, cabrón. Y Es estoy que San Luis de seguro. local es muy diferente de visita, güey. De Ah, local sí. proponen, salen, atacan. De visita salen a maruñar, Sí, y y yo siento, güey, que igual y en una de esas se hizo así los juegos para no demostrar el verdadero potencial del San Luis, güey. Como la selección de Rusia, güey, con ¿cómo se llamaba el técnico, güey? Osorio. No se acuerdan que llegó al mundial, todos pensando lo peor, güey, y pum, le gana Alemania, güey. Yo creo que Torrent está haciendo. Sí, está haciendo mal juego para que no nos los, Piensen que no traemos. No, no, pero creo que, o sea, si eres rival del San Luis, creo que ya sabes a qué juega el San Luis y cómo juega, güey. O sea, No, hombre, güey, no, nadie sabe, güey. Ni el Yo Torrent qué más, si sabe, tú me preguntas, oye, ¿quién va a estar de delantero? No mames. Puede güey. estar el Boli, puede estar Ah, es... Y Mateo, más ahora puede que estar regresó el Vitiño, Felipe, güey. cabrón. No mames, Bueno. está bien pinche difícil. ¿Quién va a jugar? Antes estaba Güemes de capitán y de medio campo. Ahora banca. Pero mira, si no está Güemes, está Sals, la Monch. No, no es Güemes o Macías, güey. Pero Macías, sí. Si no está. Bueno, no, sí tienes razón, Es que, güey. güey, si los que lo seguimos, güey, no estamos, te puedo decir, el puto 11 que va a parar el técnico. Imagínate el güey que este scout, güey, va a decir, ah, pues sepa la verga, mira, jugaron con esta la última. Oye, güey. ¿Vieron el video? No sé si vieron el video del ¿De Club San Jareli? Luis, no, del Club Ah. San Luis, güey, donde está hablando Güemes y el Cata, cabrón. Sí, sí lo vi, güey. Y Creo que el que pinche güey les dice, por la gente somos chingones y estamos aquí. O sea, que no sacan chicos, si uno que se anda la mal, todos crean, andamos güey. mal y la Sí, que verga. son un equipo, que si uno la caga, estamos los demás para levantarlo, que le echen huevos. Sí, sí lo vi, güey. La O sea, neta. ese es un punto a favor que tiene San Luis. Tiene el Cata también habla, güey, y es un hombre de mucha experiencia, güey. Ojalá, ojalá nomás se quede hablando y no jugara, pero pues. No, pero no jugó, por ejemplo, güey. Ah, No se qué me hace que pinches San Luis tenga mala culeros. defensa central, güey. Con Cata y Águila, güey. No lo han hecho mal, ¿eh? Pues bueno, nomás porque Guillén lo ha hecho peor. O sea, no, ajá, pero, o Y sea. mira, y ya nadie me contradice, hijos de su puta madre. Y el primer partido, cállate, Gustavo, No, 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 cállate. espérate. Pero es que, pero aún con Guillén o Cata, güey, o sea, San Luis no tiene una mala defensa central, güey. O sea, no le pide nada, no le pide nada, güey, a otras defensas Ah, centrales. Tigres. Y de hecho, la de Tigres, güey, estuve viendo, por ejemplo, el juego de Tigres Toluca, lo estuve viendo, güey. Tigres de medio campo hacia atrás, güey, no es fuerte, ¿eh? No es fuerte, güey. O sea, y como ya lo dijeron. Cruz Azul lo trajo de su perra, güey. O sea, empataron, iban ganando por casualidad, pero Cruz Azul los traía de sus perras, güey. O sea, Oye, oye, va a estar bueno Guiñac contra Águila, güey, acá el pinche creo cerdito que no mamón. sé si Oye, oye, está. oye, 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 No, no va a oye, jugar. no va a Guiñac jugar, ¿eh? está Bueno, lesionado, ¿eh? si jugara contra el pinche Mandril acá de Ocotlán, güey. Aunque, fíjate, viene la semana, viene fecha FIFA y después la semana del play-in. O Sí, güey, sea. son 3 semanas, yo creo que sí juega. No sé si Gignac se alcance a recuperar, güey. Pero ya viene Ojalá lesionado se desde recupere. la temporada pasada, ¿no? Ojalá se Sí. recupere, porque si no nos van a mandar a Ibáñez y está peor, cabrón. De hecho, es lo que te iba a decir. Prefiero. Gignac siento que es Malo. más malo que. No, Lo puedes más sacar de menos quicio, cagón. güey. Menos cagón. Pinche Ibáñez le va a pegar en 3/4 de cancha, le va a poner al ángulo el único gol del torneo a San No, Luis. aparte, sí, aparte es eso, de que finalmente Nico Ibáñez va a tratar de hacer el juego a San Luis, güey, o Sí, sea, no, no. y a quien sea, güey, porque cuando no juega, juega poco, güey. Cuando juega, güey, las quiere meter todas, güey. Entonces.
No, pero específicamente con San Luis, A mí o me sea, con San tiene. Luis. Pues yo digo que con el que le toque. Y más porque No. siempre nos ha vacunado ese cabrón, güey. Ya tiene, somos clientes. Bueno, otra cosa, güey, vámonos. El ¿A festejo, güey. dónde? Se dice que la federación va a abrir una investigación. Siéntame la Que me puta investiguen, federación. que me investiguen esta, A güey, ver, no mames. güey. Lo que hizo Vitiño sí estuvo mal, güey. Pero Güey. O sea, y si hacen la es. investigación y sancionan a Vitiño, también tienen que No. sancionar Bueno, el güey, si van estadio, a poner, güey. si van a poner mamoncitos, a ver, toda la pinche sanción de los muertos de Atlas Querétaro, cabrón. No, A ver, güey. ¿dónde están, güey? No, O de los que güey. mataron a. De O hecho, de los que mataron a Juan. O de con los la que pura mataron desde. sanción O los. Oye. con la O los pura que mataron sanción también a desde Lovely Santos, Life cabrón. por aventar objetos a la cancha, es ahí. Otra, hubo grito homofóbico. El que le dicen grito homofóbico. ¿Dónde? En el Chivas San Luis, güey. ¿Y sabes qué les dijo Vitiño? Soy negro, pero no puto, GT. A ver, no sé el reglamento, pero ¿esto amerita sanción económica o suspensión de juegos? Es que Sanción depende cómo lo registres. económica. Ajá. Depende cómo lo registres, güey. Híjole. Si lo registras como que se fue a meterse con el público, cuello. A lo mejor sí es nada más el puro dedo y no va dirigido a alguien, como cuando te quitaban la playera y se llevan otra madre que nomás los multan, güey. Ok. Depende cómo lo registres, Es que, güey. mira, si llegan a suspender a Betinho, o sea, tienen que también sancionar a Chivas, güey. No, güey. Sí, güey. O sea, tendrían que, pero no tienen que porque no mames. Y porque no se Imagínate que los registra. objetos arrojados a la cancha, güey. Pero no se Dije registraron. tendrían que. No creo que lo Ahí vayan a es. hacer. Y menos si tienen que ganar dos de play-in, güey. Y Ajá, aparte, entonces no van a. No, a Chivas no le van a hacer nada. porque lo No. que según entiendo es que Chivas igual y lo que hizo fue registrar esa sanción, a ver si de pura cagada le quitan puntos a San Luis No, por... eso no va a Ajá. pasar. No, No. pero pues, ¿crees que que no iban con esa intención? No lo sé, güey, No, no pero son, creo. mira, yo nomás quiero decirle a la afición de Chivas y al equipo de Chivas que son unos pinches Diría chillones, güey. el licenciado Chávez que chinguen a su madre. Sí, que chinguen a su madre, pinches chillones. Que le den su copa, sancionen al San Luis, güey. Y que vayan a chingar a su madre. Y Tú no, vieja, tú no. sí. No, es que el perro anda aquí dando lata. Y No, ya, güey, ¿para qué invitas al Minilic al podcast, güey? no ha llegado el canadiense, güey. ¿Para qué Chijoto. invitas al Minilic al podcast, Bueno, güey, güey? entonces, ¿qué va a pasar si sanciona a Vitiño? Si le dan uno o dos juegos, güey. Le No creo. metemos Debería. el pito doblado sin Vitiño. En teoría debería de ser nada más un juego, güey. Porque tampoco fue como que un. O sea, no fue una agresión, güey. No golpeó a nadie, o sea. Como lo que pasó en Monterrey, ¿no? Con el jugador de León. Ajá, sí, ese güey sí lo van al de Monterrey, ¿no? A los dos, A los dos, güey. y yo creo que a ese de Monterrey sí se anda perdiendo dos partidos, ¿no? El pinche Ocampo. Lucas Ocampo, güey. Lucas Ocampo, Oye, ese y es. dos, oye, y dos porque de tres cabrones lo sacaron porque ya se iba a dejar ir, güey, pinche peco, güey. Oh, sí, estuvo. Pero al negrito también. Pero el de Mamá León me dieron a todavía partir su está. madre al negrito, güey. Está bien El chaparro y flaco, güey. de León todavía hasta se burlaba de él para que siguiera como más enchilado, ¿no? O sea, pero es la parte donde dices, no mames, o sea, tanto el pendejo de Vitiño como el pendejo del campo, o sea, son jugadores profesionales, no mames, o sea, qué pinches ganas de arruinarle, de arruinar el trabajo en equipo por una pinche pendejada, Ay, güey, en naca todos de los deportes altura. pasa, güey. En todos pasa, güey. Pues ¿Viste sí, el? Pero eso no quiere decir que no sea pero. naco y esté bien, güey. Que no Güey, sea pues sí, ranchero, güey. güey. Que no Pero sea ranchero. la gente se deja llevar. No, ah, no, Son güey. Por ejemplo. personas de baja cultura, güey. Por ejemplo, yo, güey. A mí se me hace de pésimo gusto y naquísimo, güey. Aventar tu vaso de cerveza o ser con cerveza o sin cerveza, güey. Se me hace algo naquísimo, güey. ¿Sabes? O sea, la neta. Y aventarlo. O sea, aventarlo si tu equipo anota gol o si le anotaron gol a tu equipo, güey. La neta, a mí eso se me hace algo bien pinche naco. Yo lo aviento sin cerveza, güey, por lo menos, güey. Eso. Eso no es naquísimo, ¿verdad? Eso es deseable, ¿o no?
No, también es naco, güey. Ah, perdón. Ah, entonces yo no hago eso. No, güey, pero No, aparte lo haces cuando eres chavo, ya así llega una, así como, ves señores y señoras que están aventando así pinches, mira, a lo dices. mejor lo justifico, güey. Por ejemplo, en ocasiones no. Por ejemplo, en la final de ascenso, güey. No sé si se acuerdan cómo llovió de cerveza. Ajá, pero Pues hacia el Maradona se mismo la. público. Pinche Digo, Maradona se la comía, güey. o sea, a lo mejor ahí te lo podría justificar, güey. O sea, una final, no sé, un partido muy importante, un gol No, pero muy. aparte celebrando, que es distinto, o sea, no es Ajá. Ah, no, yo te digo, es naco, si así anote tu equipo o no anote, güey, pero digo, ya lo justificaría siendo un gol muy importante, un juego muy importante, digo, una final, un campeonato, güey. Pues ya, chingue su madre, güey, pero pues. Pero contra un jugador sabiendo que tu equipo puede sufrir consecuencias por eso, o Pues no lo sobre pensó, güey. todo. No, o sea, pues es ranchero, Vitiño, güey. O sea, la inexperiencia también. O sea, el Aparte güey. es un pinche morrillo, güey. No Sí, jugaba a las güey. inferiores. Jugaba a las inferiores de Brasil, güey. ¿Tú Sí, crees que iba la güey. gente ahí, güey, a verlo? No mames. Ahora, güey, también qué pinche necesidad de los jugadores, güey, de irle a festejar a la afición contraria, güey. También que no mamen, güey. O Pues es que sea. ¿a dónde iban a festejar, No, güey? pues, cor o sea, pues corres a tu banca, güey. Esas cositas, güey, son cosas que deberían hablar el cuerpo técnico o la gente de pantalón largo con los jugadores, güey. O sea, yo entiendo que a veces los partidos están muy calientes y la chingada, pero no, no, o sea, no es necesario, güey, que vayas a gritarle el gol a la afición rival, güey. O sea, no sé, güey. O sea, es algo que Tampoco es podrían serio. trabajarlo. Tampoco es serio que te digan chango, güey, ni puto, ni. Pues no, güey, yo no Ni hago eso, todo. güey, Oye, pero. ni todo lo que yo les grito en el estadio a los otros güeyes, güey. Ahora, güey, como le dije a Coyote, si sancionan a Vitiño es porque es negro o qué. Es porque es negro. O sea, ¿cómo Y saben que fue Vitiño, por. güey? O sea, no mames, güey. Hay muchas manos ahí, ¿cómo supieron que Sí, eran las de él, güey? No mames. güey. Sí, güey, o sea, que no mamen. No, pero ojalá mi Viti de Oro, pues no me lo suspendan, güey. No creo, ya hubieran dicho, güey. ¿Cuándo se reúne la comisión? No lo sé, Los güey. lunes, los Yo lunes. creo que para cuando este podcast esté. No, de No sé. hecho, ya se reunieron porque ya sacaron el calendario del play. Pues Sí, güey. entonces ya no dijeron nada, güey. Pues Según yo, que. ya no dijeron nada. Si hoy no dijeron, ya. Ah, ya llegó el papá de Vitiño, Patrocinado por Just for Men. güey. No, perros. ¿Qué onda? Estamos hablando de los pinches, De tus tintes, güey. de tu pinche hijo Vitiño, güey, que ¿cómo chingados se le ocurre pintar dedo, güey? O sea, ¿Qué que no tiene? mames. ¿Eso le enseñaste, güey? Pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Que lo van a sancionar, güey. Que lo sancionen, güey. Como si hiciera la diferencia ese güey. Y si lo Ay, ay, sancionan, ay. a ver, lo más, yo digo, yo supongo que va a ser una sanción económica, güey. Ahí, pues, a mí ni me afecta ni nada, güey. Pero si es una sanción que le den juegos de castigo, güey. Que se los den, güey. ¿Hace la diferencia, Vitiño? No, pero la puede hacer. Ahorita no, pero en una No. vez te hace una jugada o algo, güey, y te la No hace, güey. creo. No creo. Ay, Y chinga tu no, no madre. de estos partidos, güey. Desde antes de que se lesionara el güey no hacía diferencia. Es más, ¿cuándo putas ha hecho diferencia? ¿Cuándo ha dicho más diferencia Vitiño que Dourado, que Salz Lamonch, hasta el mismo Mateo Klimowicz? ¿Cuándo? No, no, no. No niegues a tu hijo, cabrón, ¿eh? No, no, güey. O sea, No, la neta. No seas padre bastardo, culero, ¿eh? pero en esa posición, güey, no, o sea, no, pero es un jugador que sabemos que tiene ahí el dedo en el gatillo y que Güey, en cualquier momento para mí la. sí hace diferencia, te voy a decir por qué, güey, porque es una eliminatoria de ida y vuelta. No tenemos a nadie más para contragolpear, güey. No hay. Y Galdames, Pero güey. no, no, el San No Luis no juega juega. a Y contragolpe ahora, Nájera, güey. güey. El San Luis Tampoco no juega juega, en ¿no? Contragolpe. El San En Luis una. ya no está para jugar a lo que jugaba Con Leal. con Jardiné y con No, Leal. Ah, pero, se güey. las echamos a Adam, se las echamos a Vitiño y corran en lo pendejo y a ver si echan un centro bueno. A ver, Ahorita elabora el juego, güey. Ahorita. en la ida sí. En la vuelta va a ser a defender la ventaja de la ida. ¿Y qué esperas? Un Y pues contragolpe. está casi todavía ni juegan, mamón. ¿Qué tal que van Van a perdiendo, sacar pendejo? ventaja, Este güey cabrón.
¿Ves cómo está bien idiota este güey? Ah, que la Piño Eh, no hace diferencia, güey, sí, ni va a hace hacer la diferencia, a ver, diferencia. Ni ya te importa dije. si lo sancionan o no. Ojalá lo sancionen toda la pinche liguilla, porque lo que estuvo lesionado el San Luis jugó bien, Ah, güey. no, sí, pero a ver, Paquito, yo lo que quiero que entiendas, güey, y también quiero que aceptas y me digas que tengo la razón, güey, me vale verga, Quítate las canas, güey. que es un jugador, güey, que si bien ahorita no ha hecho diferencia, güey, si es un cabrón que te digo, tiene el dedo en el gatillo y en cualquier rato, güey, hace su pinche jugada de hacer el recorte a la portería y te mete un pinche gol, güey. En cualquier momento te lo puede hacer, güey. Bueno, ¿quién te hace eso ahorita? Ajá, ¿quién te hace eso? ¿Jürgen? Nájera. ¡No mames! Nah, ¡Nájera Nájera. le dio! ¡Chinga Te tu lo madre, hace güey! el güey este, el francés. No, no, no. Esto en su posición de Vitinho, güey. Pero ¿para qué chingados quieren ocupar esa posición con otro güey así cuando han venido jugando de una forma sin ocupar esa posición A ver, y güey, hace rato han dado hablábamos, güey. resultados, ¿Cuál güey? es la pinche forma de San Luis, güey? Porque en un pinche partido te saca al Philippe Jan, güey. Otro juego te saca Mateo. a Mateo. Uno te saca a Güemes y te quita a Macías. Te pone a Klimovic y te pone. O sea, ¿cuál es la pinche forma de jugar, Luego güey? mete a Nájera y saca a Nájera. No tenemos un planteamiento fijo, güey. Somos el ¿Y pinche qué equipo. tiene? O ¿Cuántos sea, puntos hizo con esos planteamientos? San Luis juega de acuerdo al rival, güey. Claro, güey. Y a lo mejor contra este rival pudiéramos ocupar a Vitiño, cabrón. ¿O ¿Por no? qué? Porque la Ah, defensa de por... Tigres es lenta, güey. La defensa de Tigres es mala, güey. Sí, güey. O más así que el Bien pinche mala, Guido que lo Pizarro aproveche rápido. Bolí, que lo No aproveche mames. Mateo, que lo Vamos a aprovechen los demás, dormirlo güey. ya, güey. Ya, Ya, la chingada, güey. Vamos. apágalo, ya, güey. Pinche Bolí, no aprovecho ni los entrenamientos, cabrón. Vitiño, yo no creo que haga falta. La verdad es que si lo sancionan es A como si ver, cabrón, sancionaran ya al dijimos que utilero, no hace güey. falta, güey. El Porque. utilero Ya dijimos que no hace falta, güey. Es más, por mí que lo corran hoy, güey. No me pasa, no va a Chinga pasar tu nada. madre, güey. Bueno, nosotros queríamos escuchar a alguien de San Luis que dijera, no, San Vitiño, pues ojalá no lo Pero es que nadie, castiguen. güey. Pues el Dijimos, pinche y dijimos, Vitiño, no. qué mejor que alguien parecido a Vitiño para que lo dijera, güey. Sí, Esperamos güey. que no vengan a tan pendejos, güey. No, aparte es como, por ejemplo, Climo, si se lesiona, mejor, ¿no? Digo, no, no, no se pierde, creo que se gana más de lo que se Es lo pierde, mismo. güey. En esa que se lesiona el pendejo del Mateo, se la cruza el negro, ya sabrá Dios qué hubiera pasado, pero entraba, la metía con el prepucio, güey. Y por querer hacer una de más, se rompió la pinche rodilla el imbécil. Pues qué bueno que le pasó eso. Klimovic nada más jugó Digo, bien no, contra qué América. bueno, pero pues como que ya nos deja como en igualdad de circunstancias con Güey, cualquier equipo. ¿por qué no es tan fañoso, pinche canadiense, si vamos en liguilla directa, cabrón? Es que me peleé con mi vieja y tengo que sacarle la frustración aquí. Mira, Le güey. dijo, no vas a ir a ver la liguilla. A ver, No vas a ir. Paquito, pero no estás contento, güey, porque San Luis calificó, hizo 30 Por supuesto puntos. que sí, güey. A ver, pinches trío de idiotas. ¿Quién les dijo que empataban con Necaxa y le ganaban a Chivas? No sé, Pinches, güey. miren los tres pendejos. Fui el Tú dijiste único que que le empata. atinó a los dos Ay, pinches no, hombre, resultados. pinche canadiense, ¿empata o gana contra Necaxa? ¿Chivas empata o gana contra Chivas? No No, 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 mames, no, no, no. Contra pinche Chivas hasta delate, les dije, van a doble ganar oportunidad, 3-1, güey. pendejo. Doble Contra Chivas les oportunidad, dije, van güey. a ganar 3-1 y no fueron 3-1, Yo pero ganaron. dije que iban a ganar 1-0, güey. A ver, Y yo Paquito. dije Dijiste que iban a 1-0, güey. empatar, pinche Dije chaqueta. 1-0, güey. A ver, Ah, Paquito. El gol contra no mames. Chivas, lo gritaste, lo celebraste, No gritaste gol. mames, me mareé, güey, cuando los pinches grité. Es que esos güeyes los odio más que al Querétaro, güey. Me cagan más que al Querétaro las Chivas. Okay, entonces sí lo Por celebraste, supuesto. Y los vecinos de aquí al lado son Chivas, lo güey. Entonces salí al gritaste, pinche patio y se los grité. ¿Tú, Coyo, te lo disfrutaste, güey? Pues sí, la verdad es que no hay Güey. otro rival que odie más como a las Chivas, güey.
Todo el mundo dice, todos los pendejos, bueno, tengo muchos amigos y mi compadre Chivas, pero espero que no estén escuchando esto, porque todos los pendejos que le van a Chivas dicen, no, oh, somos la afición más chévere, todo el mundo nos quiere, todo el mundo nos ama. Y dices, no mames, pinche afición sidosa, güey. Yo creo que pudiera estar conviviendo con uno de la América así con su Es que, playera ¿sabes puesta cuál es la yendo. diferencia entre los de la América y los de las Chivas? Que los de la América navegan con la bandera de somos bien cagantes, güey. Y los de Chivas navegan con esa bandera de, ay, no, somos una pinche. Exacto, sí. Sí, es lo que Chinguen a dice su Coyote. madre. Sí, es Todos lo que los dice pinches Coyote, chiva güey. hermanos, chilla hermanos, No, culeros y que son, luego, chinguen a su madre. así de, Ahí ay, tienes un reel, güey. Incluidos no los somos fans del un. coyote, que vayan y chinguen a su puta madre. Y así Es de, más, ay, nosotros somos los. Es más que me chupen el. güey, Oye, no, y no. aparte es así como de que lo que es Atlas, y pues no en balde le llaman el Chivar, el Chivar está ahí a todo lo que da regalando penales a diestra y siniestra, tarjetas y cuanto pueden en las repeticiones. La verdad es que pinche equipo más rata no existe, y aún así les va de la chingada, güey, pues entonces. Bueno, entonces que le den su copa de chillamos por Vitiño y que les den su copa llenamos aeropuertos y que les den su copa somos locales en todo México, güey, y que Oye, chinguen a su madre. canadiense, canadiense, por favor, ya deja el fundador campechano, güey. Te estás poniendo bien Andamos, necio, güey. Te estás poniendo bien güey. necio, güey. Sí, güey. Fíjate, el sábado que estaba viendo el partido, compré un docecito, güey, de coronas. Me había chingado cinco y ya me sentía que andaba bien pedo. Andaba bien insolente aquí en la casa, güey. No se diga cuando entró el pendejo del puto chaquetas ese del Chicharo y luego metió el gol, güey, ya me había puesto bien bravo. Incróspido. No mames, ya había agarrado el calcetín con canicas y entre la chicha y la costilla, mi vieja, moco, güey. Pierde el San Luis, pierde Pierde mi familia, Exacto, güey. güey. Sí, güey. Oye, Polo estaba por ti. Digan al canadiense para más consejos del esposo perfecto. Oye, Paquito, ¿tú eres de los que avientas cerveza en el estadio? No, 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 eso es de gente corriente, A güey. ver, ok, estamos de Avientan acuerdo. meados el güey. Estamos de acuerdo. No mames, están bien caras para aventarlas, güey. Puro pendejo lo hace. Sí, güey, la neta, o sea, ¿Qué? ¿cuánto cuesta una ¿Qué? cerveza en promedio en un estadio, güey? Como ¿Ciento y 90 cacho? pesos, 100 pesos, güey. La doble, Fíjate, 120. güey. Ahí, en ese punto, sí defiendo al negro, güey, porque les aventaron mierda hasta que se cansaron. Sí se calientan, güey. Pues también, pinche negrito trae sangre caliente y pues no le quedó de otra que decirle: chinguen a su puta madre, chillórganos. Pues sí. Aparte, ni le entendieron, güey. Lo dijo en portugués, cabrón. Bueno, hasta aquí el podcast. Nos Me vemos la dijo semana un que entra chango. para la previa San Luis Tigres, Tigres San Luis. ¿No íbamos a Suscríbanse. grabar hoy? O Sí, sea, espera, no digas eso, entonces, ¿por qué espérate. nos vamos a ver hasta la semana que Sí, entra, porque güey? no, 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 Ya. eso no, ya Tengo vamos que a cambiarme de brincar más playera, cambios de ¿verdad? camisa, por semana. A Bueno. ver si tenemos más vistas en Sí, dos. No mames, las vamos güey. a dividir, cabrón. Si antes Bueno. teníamos 10, ahora vamos a tener 6 en una y 3 en otra. Y vamos a perder uno, güey. Espérate. No está planeado. Suscríbanse, denle like y nos vemos la próxima. A ver. Despídanse, güey. Ah, güey, ahorita vamos a continuar. Ahí se ven, Bueno. váyanse a la verga los Bueno. chilla En hermanos. el universo alterno va a pasar una semana, güey. Nos vemos. Sale. Bye. Sobres. Bien, cuídense. XHDLFM Radioactivo 98.5 le proporciona la hora exacta del Observatorio Nacional de Birmania. Ponga a tiempo su reloj. Son las 1:03:07 minutos. Brasieres y corsetería Carambolas, lo cómodo para la mujer de hoy
es andar en carambolas. El mañanero, el mañanero, el mañanero. Nada más rico para despertar que le ofrecen el más amplio surtido en telas de jabair, telas aguado, telas en pino, telas a largo y ancho deseado y telas a corto o a largo plazo. Porque comprar en cualquier otro lugar sería un albur. Telas Poncho es su tienda de confianza. Chocolates Rapidín. Yo me eché un Rapidín. Ricos de principio a fin. Entre sus pompas y el pantalón está detalle de distinción. Truzas y tangas, el canelón.